Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quiere estar conectado con lo que pasa a última hora. Turquía se pone seria. Según ha asegurado el país otomano, algunos países de la OTAN quieren que el conflicto en Ucrania se alargue en el tiempo para que Rusia se debilite. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos de antemano. Muchas gracias. El conflicto llega a su día 58 con la ofensiva de Rusia sobre Ucrania centrada en el Donbass. Las tropas de Putin se centran en el este del país, en las zonas de Luhansk y Donetsk, territorios prorrusos. En otras partes del país, el gobierno ucraniano resiste en la capital Kyiv y una de las ciudades más estratégicas de Ucrania, la portuaria Mariupol, está ya en manos rusas, a falta de la seria de Azovstal. Mientras la comunidad internacional continúa tomando posiciones, los países de la OTAN continúan apoyando a Zelensky. Por su parte, Turquía continúa jugando un papel clave en el conflicto y en las posibles negociaciones entre Rusia y Ucrania para llegar a una entente que ponga fin a las hostilidades y abra un proceso de paz. Turquía está dispuesta a acoger de nuevo en su país reuniones entre los dos países, esta vez al más alto nivel, entre los dos presidentes de Ucrania y Rusia, Zelensky y Vladimir Putin. De hecho, ya albergó hace semanas el encuentro entre los dos ministros de Exteriores, el ruso Sergei Lavrov y el ucranio Dmytro Kuleba. Tras este conclave, desde el país otomano se era razonablemente optimista de que las arremetidas sobre Ucrania irían a menos, tras el anuncio de Moscú de que reduciría drásticamente su ofensiva sobre Kyiv y Chernigov. De hecho, en Turquía tenían motivos para pensar que el conflicto no se extendería mucho más en el tiempo tras esa reunión entre los titulares de Exteriores. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. Este es Ucrania. Esta autorización es la octava entrega de equipo de inventarios del Departamento de Defensa para Ucrania desde agosto de 2021. Entre los recursos se incluyen 72 obuses y 44.000 proyectiles, 72 vehículos tácticos diseñados para remolcar estos cañones, más de 120 sistemas de drones y repuestos para los mismos. Esto se suma a 18 obuses adicionales ya aprobados para Ucrania para potencial uso en Donbass. Y debo destacar también que esto se está haciendo en consulta con los ucranianos. Ellos piensan que estos sistemas los van a ayudar en la lucha en Donbass. ¿Cómo, cuándo y dónde los van a usar? Depende de ellos. Estados Unidos ha dedicado más de 4.000 millones de dólares en asistencia de seguridad para Ucrania desde el comienzo del gobierno Biden, incluyendo 3.400 millones desde que comenzó la invasión en febrero. Estados Unidos sigue trabajando con aliados y socios para darle capacidades adicionales a Ucrania y seguiremos utilizando todas las herramientas disponibles para apoyar a las Fuerzas Armadas de Ucrania frente a la invasión de Rusia. También el secretario se reunió hoy con su contraparte checa, Jana Černáková, para discutir asistencia de seguridad para Ucrania y cómo ayudar a apuntalar el flanco oriental de la OTAN. Y el secretario también conversó con sus contrapartes de Francia y Alemania para hablar de los esfuerzos de seguridad en Ucrania y para Ucrania. Y le agradeció a estos líderes también por sus contribuciones. Y tendremos una sinopsis completa de estas conversaciones más adelante. Pero nuevamente, esto es parte de los esfuerzos continuos del secretario para consultar y para comunicarse con aliados y socios, no solamente en Europa, sino en todo el mundo, para tratar de mejorar la capacidad de Ucrania para defenderse, porque algunos de estos aliados y socios tienen capacidades que pueden ofrecer que nosotros no tenemos. Se está trabajando en esto personalmente cada día y puedo decir que el secretario va a recibir a sus contrapartes para un grupo de consultas de la defensa de Ucrania en la base aérea de Ramstein el día 26, la semana que viene. La meta es reunir a autoridades de todo el mundo para discutir las necesidades de defensa de Ucrania, y esto es crucial para asegurar la seguridad y soberanía de Ucrania en el largo plazo, para que sea respetada y se desarrolle. Los temas
de la agenda incluyen la evaluación de lo que está ocurriendo en el campo de batalla, como además reforzar la base industrial de Ucrania para mantener la asistencia de seguridad y tomando en cuenta también las necesidades de Ucrania de aquí en más. Más allá del conflicto que tienen en este momento, pensamos que es hora de tener esta conversación. Así que el secretario está ansioso por ir a Ramstein para esta reunión. Pasamos a preguntas. En cuanto a ese último punto, ¿cuántos países estarán representados? Todavía estamos trabajando en las invitaciones, no tengo la lista completa aún, pero apenas la tengamos se las vamos a dar. Pero no son solo países de la OTAN. Tengo dos preguntas sobre la lista que tienen en pantalla. Sobre los drones, los Fénix, ¿cuál es su función en términos generales? ¿Son para actividades de inteligencia? ¿Son unidades de ataque? ¿Cuándo se comenzó a desarrollar esta capacidad? Y segundo, en cuanto a la artillería, a los howitzers, ¿qué significa esto en términos simples? ¿Cuán significativa es esta capacidad que le están desarrollando a Ucrania? ¿Se añadirán 5 batallones de artillería a los que ya tienen? Es poder de fuego adicional. No estamos aportando tropas con los sistemas, ellos van a tener que proveer el personal, pero es capacidad adicional. Esto representa otros 5 batallones, lo cual es considerable. Cientos de efectivos para operar estos sistemas, pero hay otros sistemas. Y lo que hace importante todo esto es el tipo de lucha que anticipamos en Donbass. Por el terreno, porque es despejado, es plano y no es una zona urbana. Anticipamos que los rusos van a utilizar artillería a larga distancia. Y de hecho ya hemos visto que han movilizado unidades de artillería aún antes de que comenzaran con las fuerzas terrestres o la infantería tradicional. Así que sabemos que esto va a ser parte de la táctica de Rusia. Entender el terreno, la geografía, entender la doctrina rusa aquí. Pensamos, y más importante es que los ucranianos piensan que van a necesitar recursos adicionales de artillería y por eso se los estamos ofreciendo, además de los 18 que ya están en camino. Vamos a seguir teniendo esta conversación con los ucranianos sobre sus necesidades de aquí en más, pero dado el tipo de lucha que anticipamos, pensamos que esto va a ser un factor multiplicador para sus fuerzas. Y en cuanto a los Fénix, este es un dron que se venía desarrollando desde antes de la invasión. Obviamente, la Fuerza Aérea ha estado trabajando en esto. Y en conversaciones con los ucranianos, nuevamente sobre sus requerimientos, pensamos que este sistema en particular es el más adecuado para sus necesidades, especialmente en el oriente de Ucrania. Ya se estaba desarrollando, pero vamos a seguir avanzando en ese sentido. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.